No manches. Para hacerlos ahí a las brasitas, ya que si no agarramos pescado, aunque sea comemos unos tamalitos. Yo, care. Yo no. La mía también la caché lejos un poquito. Oh. Porque la tiro. It looks nice. Y eso es para cerrar la tarde. ¿Qué pasó, mi raza? Bienvenidos a un video más. Este es su canal, Familia Pesca y Más. Contento, señores, contento. ¿Por qué? Porque ya nos abrieron el lugar de pesca donde vengo con mis hijos, con mi familia. Y pues vamos a tratar de hacer una pesca para ustedes. Vamos a buscar los drones, vamos a buscar lo que se nos pegue, ¿verdad? Así que quédate en esta aventura conmigo. Acompáñame, vámonos al agua, señores. Y nos encontramos en el lugar de pesca, señores. Llegamos al paraíso, le llamo yo. ¿Por qué? Porque aquí venimos con nuestras familias a pescar cada año. Este lugar que se llama Perú, Illinois. Pueden ver, miren, hay mucha arenita. Está muy bonito para venir con la familia. Se puede hacer una muy buena carne asada aquí. Traerse su hamaca o pasar un día agradable. Y vamos a estar tirando pues este pequeño arreglo sencillo. Una lombriz, plomo abajo, como unas 12, 16 pulgadas de retirado. Y pues, a que caiga lo que tenga que caer, ¿verdad? Yo no creo que está bajando, yo no estaba bajando. Hey, ma'am, how are you? Good, how are you? Very good. I didn't get us fishing. You were good at fishing. Yeah. That's awesome. Right here. Right here. Is she good at fishing too? Ahí está, señores, la importancia de que tenemos que traer nuestra licencia al día. Vamos llegando y ya nos cayó luego el DNA. Así que todo bien, vamos a seguirle echando chingazos. Ahí están los chiquitines, miren nomás. Chevita, say hello, amigos. Mira nomás, qué chulada de animal. Traigo en la mano, que me estaba grabando. Grosero. Mira nomás, gente. Ay, cállate. Así no juego. Así no nos llevamos. Lo que más me gusta de esto es que los niños se divierten. Y dice mi esposa, mujer prevenida vale por dos. Trajo unos tamalitos para hacerlos ahí a las brasitas. Ya que si no agarramos pescado, aunque sea comemos unos tamalitos. Esto es lo bonito de la pesca, señores. Disfrutar.
de la naturaleza acompañado de la familia. Y quien diga que no, póngame un comentario que no es cierto. Gordito siempre siendo de las suyas. Ese gordito es un caramba. Ya no quiero decir tanta grosería porque luego dicen que soy bien grosero. Pero ese gordo es un caramba. Míralo, ¿eh? ¿Qué hubo, lobo? Hinche gordo. Yo ya comí, ahora saca el tuyo, ¿eh? Al parecer el gordito está aganchado. Ah, no manches, gordo. Nada más me emocionas, vale. Oh, es un guaybas. ¿Es un guaybas? Oye, a ver. Está chiquitillo. Es un swan. The catfish and the guaybas. Está bueno, pero aviéntalo para atrás. Ahí llevamos otros más grandes. Échalo al agua. Al agua, bruto, no al suelo. Ahora, get it for you. ¿Quién sabe qué orangután se acerca la feo, Buen tamañito. Puras de buen tamañito, gente. Puras de buen tamañito, señores. Miren nomás. Qué chulada de animal. Este también, ¿no? El que me está grabando. Sí. Ok. Así que, vamos a seguirle dando, gente. Vamos a seguirle dando. What you got, my boy? A fish. How you get that? ¿Cómo lo agarraste? Así. ¿Ya ves? Sigue aventando, tonto. Síguelo aventando, papi, para que agarres más pescaditos. ¿Aventó? Good job, my boy. Aviéntalo al agua, ¿ok? No manches. Mira nada más, raza. Estaba mirando ahorita. Este caño me lo acaban de traer. Trae una línea de 30 libras. Y le puse un líder de 20. Dije, a ver qué es lo que agarra. Y miren. Bien dicen, cosas grandes traen cosas grandes. Mira. Una chulada. Let's leave those and take that one. Esa es la que voy a usar de portada. Catch and release. ¿Qué se fue? Para esto. Mira, la diferencia, mira, hey, fíjense, ahorita les acabo de grabar esa captura grande, la diferencia, esa traigo 6 libras de línea, por eso agarro puro pequeñito. ¿Se te fue? ¿O es el puro plomo? Ahí está, no te fuiste en ceros. The third one. Why you don't send me before? There he goes. Una por flaco. Se la tragó todo.
A ver, no hay bronca, ya cabe en la cazuela. ¡Tienes las nalgas! Roll it in. Reel it in. Al parecer, este señorito trae uno de buen tamaño. ¿Está grande? A ver, vamos a ver qué es lo que trae. El peso pluma, peso pluma. Ahí está el peso pluma y allá está el peso pumba. What is it? Cat. No lo ensucies. Ahí está, señores. Y eso es para cerrar la tarde. Good job, buddy. There he goes. Ese gordito es bien envidioso. No me dijo que había agarrado para grabarlo peleando. Siempre se siente así, con los chiquitos. Y no está bueno. Escuchamos, boy. Ajá. No, 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 no. Si quieres, There we go, my girl. You got it. A ver, flaquita. Think it's your first fish? Yeah. Yeah, good job, my girl. I thought it was going to be bigger. I felt heavy. Good job. Pues bueno, señor, yo creo que vamos a tener que levantar el campamento porque se nos vino un airecito poco fuerte y se nos nubló, señores. Parece que fuera a caer una gran tormenta. ¿Escucharon el jalón, verdad? Sí. Vamos, get ready, jump in. Alex. Bro. Chris. Bye, he got stuck over here. Big. Yo no. Oh, no. La mía también la caché lejos un poquito. Oh. Porque la tiro. It looks nice. Agua con el pescado, Paula. Otra mamadona. Pues hay que quedarnos. Listo por lo menos hasta like 10. I'll put my lámina like 6. Ahí está, señores, miren nomás. Otro buen ejemplar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No se va. Ya que no tengo nada. Ahí está. No se fue. Mira el desmadre que me hizo. Bien sucio. Lávalo. Bueno, pues ya nos despedimos de esta pesca el día de hoy. Esto fue parte del fruto. Y esas dos que están ahí, de buen tamaño. Eso fue lo que mi papito Dios nos regaló el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final con nosotros. Gracias por esas nuevas suscripciones. Ya vamos siendo un poquito más. Recuerden, llegando a los 500 vamos a tener el sorteo de las gorras. Así que sigamos echándole fregazos. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Gente, nomás tuvimos que orillarnos porque nos agarró una gran tormenta saliendo de ahí. Nos alcanzamos a salir, gracias a Dios, pero vean qué feo está esto.
mucho aire, mucho agua, está muy feo. A ver hasta qué horas nos permite movernos de por acá. Y todo por andar de veciosísimo.